tres cuartos de cancha bien pegado debajo de la tribuna que corresponde a la gente de San Basilio. Se viene el centro del hombre del Atlético a las manos, a la bolsa del uno Tomás Palleres. Lo anticipa Natófono, lo tiene Loser. Loser que lo toca por la mitad de cancha para Gonzalo Sosa. Sosa para Bruneta, Bruneta que abre para Barbosa. Barbosa otra vez para Bruneta. Se viene el Atlético. Bien abajo. Y que cobró amarilla y penal. Penal para el Atlético San Basilio. Llegó a destiempo. El arquero lo tocó abajo. Se para la pelota frente a la pelota Monje. Monje, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético San Basilio. En 5 minutos de esta primera etapa, Darío Monje, autor de la conquista. La pelota fue al palo izquierdo, al derecho fue Tomás Palleres. Pelotazo largo desde el fondo para que corra Lucas Barbosa. Va Lucas Barbosa, la para, deja un hombre en el camino, lo deja caer, se viene Barbosa. Cruzó todo el arco frente a las narices de Tomás Palleres. Maximiliano Delgado, el hombre, el dueño de las pelotas paradas en acción. Juárez, viene la pelota del primer palo, quedó botando, no llega Bruna. Ahí quedó, la sacan de la última línea. Y el pelotazo ahora de Jorge Snin. Juárez que juega libre por el sector izquierdo. La pierde ahora, no puede para cortar el juego. Muy buen cambio de frente, se viene el Atlético San Basilio. Se viene a través de Monje, la tiene el número 11, se mete el área, la tiene Monje. Aparecía el 7 Méndez para quemarropa, fundirlo, para meter el segundo. Otra vez Palleres le da gol, listo de gol. Juanín lo pierde 2-0 gracias a Palleres, que en dos situaciones claras pudo controlar, pudo atacar dos pelotas bárbaras en una acción. Juanín viene el centro, el cabezazo ahora del 5 Sosa. Van a cabecear esa pelota, cuatro hombres en la barrera del Atlético San Basilio. Se para frente al balón con la derecha Valentín La Espina y Maximiliano Delgado. Tira La Espina, la pelota la saca ahí cortita. Palleres, va a venir el centro del 10 Bruneta. Las manos con los puños la saca el 1 de acción Juanín cuando se le metía Olímpico. Pelota que la va sacando Buffarini por atrás de todos. El árbitro marcó que en estos precisos momentos se termina la primera mitad del encuentro. Por ahora gana el Atlético San Basilio. Lo vamos a ir presentando. Arrancó los segundos 45 minutos aquí en la Botica Aurinegra. Jugador número 9, Barbosa, llega bien ahora el arquero Palleres para quedarse con la pelota. Pelota se alarga para que se venga Tófolo, Tófolo. ¡Oh! Cuando venía frente al arco, la sacó por arriba el defensor del arquero Germán Guachino. Hay córner para acción juvenil que salió con otro ritmo, con más velocidad. Empata acción juvenil. Juvenil 1, Atlético San Basilio 1. El número 4, Matías Marco Pino, puso la cabeza y pone el empate para el equipo de acción juvenil. Sí, está como un metro adelantado. Ahí le dice eso el jugador Delgado. La pelota al arco, pegó en el palo, gol. En 16 minutos de esta segunda etapa, Maximiliano Delgado, un especialista, dijimos, Juvenil 2,
Atlético San Basilio 1. Y la gente nuevamente reacciona. Juvenil se pone en ventaja en esta tarde que venía complicado aquí en la UTI. Ahí la pelota le quedó a Pablo Faría. Faría que toca por el medio para Peralta. Peralta que deja un hombre en el camino. Dos en el camino. Se viene Darío. Se viene el hombre de General Deza. La va tocando para Buffarini. Buffarini va a sacar para Jorge Ni. Una falta. Una roja directa. Me parece que es el número 8, el que fue Juan Gaura, fue duro contra Buffarini. De acción juvenil, la tiene número 9, se viene Bruna, Bruna que va tocando con el polaco Buffarini, Buffarini que abre la pelota por el sector izquierdo, se viene el número 10, tira al centro, a la cabeza Bruna, gol, gol, de un excelente centro del Corato Buffarini, la pelota al punto del penal, apareció Bruna, le puso el frentazo, nada que hacer para Guachino, y en 33-34 ya de esta segunda etapa, Juvenil 3, Atlético San Basilio 1, Juan Pablo Bruna, el autor de la conquista aquí, General Deza. Pelota dividida, la vez tiene Jorge Ni la tira corto para atrás, la, se viene el hombre del Atlético, la pierna, de Marco Osano que tira para atrás para que se venga ahora Méndez. Méndez que está jugando un poco más retrasado con la número 7. Abre bien para el sector derecho para que se venga Barbosa. Barbosa que quiere progresar. Lo toca abajo Pablo Farías. Y estaba molestado Pablo Farías. Se va expulsado el 15 de acción juvenil. Se agarra muy bien la pelota por arriba. Tomás Palleres sale rápido. Y el árbitro en este preciso momento marca el centro del campo de juego. Juvenil 3, Atlético San Basilio 1. Los goles en el primer tiempo por Darío Bosque del tiro libre penal ponía el 1-0. En la complementaria, los 5-50, Matías Pino ponía el 1-1. A los 16, Maximiliano Delgado del tiro libre ponía el 2-1. Y a los 34, Juan Pablo Bruna, el 3-1 definitivo.